Sean bienvenidas vuestras mercedes a este encuentro cultural en conmemoración del cuarto centenario de mi muerte, lo cual tengo que deciros que me da muy mal rollo. Bien, sepan ustedes que, como reza en mi última placa, la muerte no es el fin. Casi llego tarde, porque como vivo aquí en el barrio de las letras, pues claro, eso da mucho relajo. Y ya sabía yo desde esta mañana que me iba a pillar el toro. ¿He dicho Montoro? Dios mío. Pero bueno, al final me he dicho, venga Manuel, venga Miguel, vámonos, vámonos. Total, no te comas la cabeza. Sí, tú con cualquier cosa estás bien. Total, a ti la gente no te mira, a ti la gente te lee. Y bueno, aquí estamos, porque la verdad no me esperaba que me hicierais este homenaje. Porque tal y como está la cultura tan dejada de la mano de vuestras señorías, no me esperaba este agasajo. Bien, pues aquí quiero que deciros que me siento desprovisto de tanta tinta y tanta pluma como María Farta para describir tanto texto como me inspiráis, señorías. Yo he escrito el libro más editado de la historia. ¿Y creen vuestras mercedes y vuestras señorías que merezco que el centenario de Shakespeare ponga de manifiesto cómo tratamos la cultura en nuestro país, por referencia a mi centenario? Yo creo que no. Pero lo que yo tengo que aguantar a Shakespeare, que es seguidor mío, que es follower mío, Shakespeare, y lo tengo que aguantar con sornas y burlas, que lleva 6 meses ya diciéndome: Miguel, ¿te están preparando algo grande ahí? ¿Qué te están montando, Miguel? Aquí no vea la que me están montando. Llevan 2 años, está Cameron volcado en el tema. Más de 140 países que están colaborando. ¿Qué te están montando, Miguel? Y le tengo que decir a él: ¿me vaciláis, Shakespeare? ¿Me vaciláis? Que no, Miguel, que no, que tú eres Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor más universal de la literatura, que si no te montan nada ahí, te coges un autobús y te vienes para acá, que la mitad de todo lo que me están montando aquí es tuyo, Miguel. Ay, lo que tengo que aguantar. Le voy a pedir a vuestras mercedes que al acabar el acto, por favor, se hagan un selfie conmigo, porque tengo un grupo de WhatsApp que estamos ahí, Molière, Lope de Vega, Garcilaso, el mismo Shakespeare, y estos, a las 2 de la mañana, que se pimplan, empiezan a mandarme mensajitos. ¿Cómo va lo tuyo, Miguel? ¿Cómo va lo tuyo? ¿Te lo están montando en grande? Con la sorna y con la burla. Entonces, que le voy a pedir a vosotros que luego vuestras señores hagan conmigo un selfie para apaciguar este ambiente que se está generando. Bueno, no me voy a extender más en este y vamos a pasar a hacer una votación. Vamos a votar el hashtag que vamos a elegir para, bueno, pues para contar cómo va mi homenaje, ¿eh? Entonces le voy a pedir a todas sus señorías, vamos a votar a mano alzada para que nos mojemos un poquito, ¿eh? Y entonces, bueno, voy a proponer el primer hashtag que hemos seleccionado, es en un lugar del Congreso. Entonces, por favor, pido que levanten la mano para votar quién le parece bien este hashtag, ¿eh? Por favor. Bueno, veo que no gusta, ¿no? Pues empezamos bien. Ajá. Muy bien, muy bien. El segundo hashtag es el Quijote presidente. Por favor, ¿votos a favor? Muy bien, Quijote presidente, muy bien. Y el tercer hashtag que tenemos propuesto para contar lo que acontece en el día de hoy será Sancho Panza cervecera. Por favor, ¿votos a favor? ¿Votos a favor? Muy bien. Bueno, veo que no nos vamos a poner de acuerdo ni para esto. Así que, Pachi, te quería preguntar, mi voto es de calidad, ¿verdad? Gracias, mi fiel escudero. Bien, pues entonces, por unanimidad, voy a decidir que el hashtag de hoy sea Quijote presidente. Ya pueden ustedes revolucionar las redes, por favor. Gracias. Muchas gracias. La orquesta, por favor.
Ahora vamos a disfrutar de un pasaje de mi vida de la mano del grupo Ron Lala. ¡Tierra España! ¡A la bordaza! ¡Quieto a todo el mundo! ¡Huid, soldado Miguel! ¡Nos ataca el turco infiel! ¡Aquí termina mi viaje! ¡Resistiendo con coraje hasta dejarme la piel! ¿Qué es esa luz cegadora? ¿Quién eres, hermosa intrusa? Buen Cervantes, soy tu musa. 8 comedias te he escrito y también 8 entremeses de corte tan exquisito que parecieran ingleses. ¿Los quieres? ¡Vamos al grano! ¡Ti! ¿Cuál es tu condición? Si quieres inspiración, has de quedarte sin mano. ¡Ah! ¡Oh! Ruido de cadenas que resuenan en Argel. Aquí está cautivo el buen Miguel. ¿Qué es esa luz cegadora? La musa de un gran autor. Buena señora, ya no quiero tu favor. ¿Por qué regresas ahora? Es horario de visita. Hoy te traigo una novela de un pastor y una pastora. ¿Cuál es el precio, señora? Por favor, que no me duela. Esta vez he de cobrarte tu fracaso teatral. Dirán que escribes muy mal y que careces de arte. ¿Qué dices? Acepto. Sea. Ahí la tienes, Miguel. Cuando te escapes de Argel, publica la Galatea. Pasaron unos años entre el polvo bajo el sol. Cabalga el señor recaudador. ¡Arre, mulatorda! ¡Al trote! ¿Qué es esa luz que me ciega? Tu musa, que otra vez ciega. ¡Arre, mulatorda! ¡Al trote! No has de marchar de Cervantes sin haber comprado antes la autoría del Quijote. ¿Qué me dices? ¿Cuánto es? ¿Qué pides por tal tesoro? Que me entregues todo el oro que has recaudado este mes. El viejo consejo de las Indias va a anunciar quién viajará más allá del mar. Ya que mi patria famélica me trata con furia y saña, quisiera salir de España y probar suerte en América. Por eso exijo a esta junta que es esa luz celestial. Vaya viejo carcamal, todavía lo pregunta. Si te quedas serás dueño de novelas ejemplares. Renuncio a cruzar los mares, que zarpe mi último sueño. En una pequeña casa pobre de Madrid, un escritor viejo va a morir. ¡Ya no quiero verte más! Pues aquí traigo el Persiles, ¿no lo quieres? No vaciles, dime, ¿qué me cobrarás? ¿Por quedarte todo el lote? Serás el mejor, lo juro. Pero también te aseguro que al gran autor del Quijote le espera un negro futuro. Lucirás en el salón de cada casa española. Más toda la población pondrá la televisión o encenderá la consola. Entre meses y comedias, Persiles y Galatea, todos te leerán a medias si es que hay alguien que te lea, que no sea en Wikipedia. ¿Y qué? Al llegar tu centenario, volverás al candelero y todo el país entero irá en busca de tu osario sin leer tu obra primero. Un día, Miguel Amado, llegarás hasta el Congreso. Pero no pienses por eso que serás más alabado, pues aunque te han aplaudido, veo a muchos diputados que tampoco te han leído. Y, por último, señor, queda decirlo mejor, que aunque vendas 100.000 obras, no quedarán ni las obras, pues no hay derechos de autor. ¡No! De cuanto dices me espanto. Ya solo espero la muerte. Si hubiera tenido suerte, me habría muerto en Lepanto. Si eres español, poeta, honesto e intelectual, y si tienes como meta no ser mera marioneta de esta fiesta nacional de charanga y pandereta, seguro que te va mal. Adiós, mujer. Hijas, nietas, ya soy feliz pues soy muerto. Sabed que muero despierto. Ya están mis obras completas. ¡Vamos a buscar a Lorca! Todos los artistas pasan por el mismo club. España es una gran cosa común. Todos los artistas pasan por el mismo club. España es una gran cosa común.
maravilloso. Maravilloso. La orquesta, por favor. Palabra el señor don José Mota. Gracias, señoría. Señor presidente, señorías. Sí, seré breve. Como la elección del nuevo presidente, exactamente igual. Bien, voy a leer un pequeño fragmento del capítulo 30 que va desde la página 6 a la 1530. Bueno, esta pero página, sea breve, este por favor. ¿Perdón? Sea breve, por favor. Le rogaría que no me interrumpiese, bueno. Señor presidente. Bien. Este capítulo 30 habla de lo que le sucede a Don Quijote con una bella cazadora. Dice así. Harto melancólicos y de mal talante llegaron a sus animales, caballero y escudero, especialmente Sancho, al que le llegaba al alma llegar al caudal del dinero, pareciéndole que todo lo que quitaba de él era quitárselo a él de las niñas de sus ojos. En fin, sin hablarse palabras, se pusieron a caballo y se apartaron del famoso río. Don Quijote sepultado en los pensamientos de sus amores y Sancho en los de su medro, que por entonces le parecía que estaba bien lejos de tenerlo, porque, aunque tonto, bien se le alcanzaba que los actos de su amo, todos o los más, eran disparates, y buscaba la ocasión de partirse un día y marcharse a su casa sin entrar en cuentas ni en despedidas con su señor. Pero la fortuna ordenó las cosas muy al revés de lo que él temía. Sucedió, pues, que al día siguiente, al ponerse el sol, al salir de un bosque, tendió Don Quijote la vista por un verde prado y en lo último de él vio gente y acercándose advirtió que eran cazadores de cetrería. Se acercó más y entre ellos vio a una gallarda señora sobre un palafrén o jaca blanquísima, adornada de guarniciones verdes y con un sillón de plata. Venía la señora a sí mismo vestida de verde, tan bizarra y ricamente que la misma bizarría venía transformada en ella. En la mano izquierda traía un azor, señal que dio a entender a Don Quijote que aquella era alguna gran señora, que debía serlo de todos aquellos cazadores, como así era. Y entonces dijo a Sancho, «Corre, Sancho, hijo, y di a aquella señora del palafrén y del azor que yo, el caballero de los leones, besa las manos de su gran fermosura y que si su grandeza me da licencia, se las iré a besar y a servirla en cuanto mis fuerzas puedan». Y su alteza me mande.
Y mira, Sancho, cómo hablas, y lleva cuidado de no encajar ningún refrán de los tuyos en tu embajada. Habéis hallado al mejor encajador, dijo Sancho, a mí con esas. Que no es esta la primera vez que he llevado embajadas a altas y crecidas señoras en esta vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabéis, señoría, a mí algo que me da mucho coraje, es que algo que habéis aprendido de mí, de mi historia, es a trapichear con el trigo. Y ya a mí se me condenó a 2000 latigazos, que era equivalente a la pena de muerte. Es más, ahí moría hasta el que daba los latigazos, moría todo el mundo, ¿eh? Nadie lo sobrevivía. Y eso es algo que me da coraje, porque bueno, yo me libré, ¿eh? Y eso también lo han aprendido muy bien, por mi pluma, me libré por mi pluma. Bueno, yo, señorías, escribí el Quijote en dos mañanas y a una mano. Y ustedes, que son 350 pares de manos, lleváis 3 meses para echar una firma y llegar a un acuerdo de gobierno. Señorías, tenéis todo parado. Están parados hasta los libros de las estanterías. Y a mí eso me crea mucha ansiedad, ¿eh? Y para ansiedad es cuando esta mañana he salido de casa y he metido la manita mala en el buzón y me he encontrado con esto. Y digo, Dios mío, 400 años después, ¿me estáis pidiendo cuenta? Por favor, señorías, si yo pidiera ahora los derechos de autor de estos años atrás, le haría un boquete a la economía mundial que le íbamos a flipar. Vamos, ni Bill Gates ni Apple. Eso hay que tenerlo por sentado. Pedirme a mí jubilación flexible para los autores. ¿Qué es eso de la jubilación flexible? ¿Me lo podéis explicar? Porque a mí se me cae la pluma y no me puedo agachar a recogerla. ¿Qué flexibilidad me están pidiendo sus señorías? Vamos a ver si aclaramos esto. ¿Eh? ¿Qué queréis? ¿Que registre el Quijote en Panamá? ¿Que lo edite en las Bahamas? Bueno, yo estoy abierto a todo, señorías. Estoy abierto a todo, ¿eh? Señorías, yo que perdí esta manita en la batalla y aún así volví a ir a la batalla con la manita así, que ya Juan de Austria me dijo, ¿dónde vas, Miguel, con esa mano? ¿Tú te has visto, chiquillo? Y le digo, sí, me voy a comer el mundo, porque soy español de España. Ahí tenemos que ver cómo solucionamos esto. Jubilación flexible. Ay, menos mal que no soy rencoroso. Bueno, vamos a proseguir. Vamos a proseguir con la orden del día. Y vamos, por favor, a la orquesta, que necesito oxígeno.
Yo recuerdo hace años, bastante años, que en la calle Toledo, recuerdo que se arremolinaba la gente en corro alrededor de una mujer, la gitanilla. ¡Dios bendiga a la muchacha! ¡Lástima que sea gitana! ¡A la niña de oro! ¡Niña de plata! ¡Niña de perla! ¡Niña del cielo! Si las almas son iguales, podrá la de un labrador igualarse por valor a las que son imperiales. Labio de rosa, cuerpo de arcilla, viva preciosa la gitanilla, niña rumosa, brava chiquilla, viva preciosa la gitanilla. No temes siendo mujer a tantos hombres de fiesta. La que quiere ser honesta nada tiene que temer. Y si hay hombre que me quiera para vivir encerrada, que vaya con Torquemada y que arde en su propia hoguera. Gitanilla, te lo ruego, vente conmigo a la corte. En la corte solo medra el que es pícaro o truán. Pues ellos se quedarán en sus palacios de piedra. Que yo, como soy gitana, el aire puro prefiero, porque de mí misma quiero ser mi propia soberana. Preciosa. Decid, galán. ¿Por qué tus gentes se afanan en irse y vienen y van, hoy aquí y allí mañana? ¿Por qué en el camino están? Porque mi raza gitana viene de la India lejana, de tierras del Rajastán. Desierto nos llenó el alma de arena, y entre el amor y la pena nuestro corazón abierto rueda soñando despierto detrás de la luna llena. Dicen que mi pueblo un día recorrió todo el oriente, y la sangre de mi gente viajó de Egipto a Turquía. En su corriente sin fin la luna gitana rueda, y al aire el aroma queda de una espada de jazmín cortando el cielo de seda. Dicen que nuestros afanes llevaron nuestros deseos por caminos europeos desde Hungría a los Balcanes. Y la gente vieja cuenta que por la ruta de Europa atravesamos la afrenta de cambiar de techo y ropa bajo una luna sangrienta. Y aunque Isabel y Fernando nos dieron tormento y caza, a España llegó viajando la sangre de nuestra raza. Siempre libre viajamos y siempre perseguido. Mi alma es libre y canto rodado, y nació libre bajando el río. Libre. Y ha de ser libre en tanto que yo quisiere, según la ley de mi propia voluntad. Somos señores de los campos, de los sembrados, de las fuentes y de los ríos. Somos gente libre que vivimos por nuestra industria y nuestro pico. Tenemos lo que queremos, pues nos contentamos con lo que tenemos. Siempre libre viajamos y siempre perseguidos. Como canto rodado vamos bajando el río. Como canto rodado vamos bajando el río. Por favor. Sancho Panza, de la España burlesca. Señora doña Marisa Paredes, tiene usted la palabra. Presidente, voy
voy a leer el capítulo 57 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que trata de cómo Don Quijote se despidió del duque y de lo que se le sucedió con la discreta y desenvuelta Altisidora, doncella de la duquesa. Ya le pareció a Don Quijote que era bien salir de tanta ociosidad como la que en aquel castillo tenía, que se imaginaba ser grande la falta que su persona hacía en dejarse estar encerrado y perezoso entre los infinitos regalos y deleites que, como a caballero andante, aquellos señores le hacían. Y parecíale que había de dar cuenta estrecha al cielo de aquella ociosidad y encerramiento. Y así pidió un día licencia a los duques para partirse. Diéronsela con muestras de que en gran manera les pesaba de que los dejase. Dio la duquesa las cartas de su mujer a Sancho Panza, el cual lloró con ellas y dijo: ¿quién pensara que esperanzas tan grandes como las que en el pecho de mi mujer, Teresa Panza, engendraron las nuevas de mi gobierno, habían de parar en volverme yo ahora a las arrastradas aventuras de mi amo, Don Quijote de la Mancha? Con todo esto, me contento de ver que mi Teresa correspondió a ser quien es, enviando las bellotas a la duquesa, que a no habérselas enviado, quedando yo pesaroso, se mostrara ella desagradecida. Lo que me consuela es que esta dávida no se le puede dar nombre de cohecho, porque ya tenía yo el gobierno cuando ella las envió, y está puesto en razón que los que reciben algún beneficio, aunque sea con niñerías, se muestren agradecidos. En efecto, yo entré desnudo en el gobierno y salgo desnudo de él, y así podré decir con segura conciencia, que no es poco: desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora doña Cucas. Bueno, por favor. Gracias, don Miguel. Voy a dar las gracias a mi compañero, el actor Canco Rodríguez, que anoche me prestó este ejemplar del Quijote. ¿Me podría decir qué edición es? Porque creo que no estoy cobrando nada de eso. Puede continuar, sea breve, señor. Y a Sandra Bellá, que esta mañana lo ha abierto para mí y para vosotros, para que lea del capítulo 44, donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta. La ventera y su hija no vieron a otro más desocupado para poder socorrerle que a don Quijote, a quien la hija de la ventera dijo: socorra vuestra merced, señor caballero, por la virtud que Dios le dio a mi pobre padre, que dos malos hombres le están moliendo como a cibera. A lo cual respondió don Quijote muy despacio y con mucha flema: fermosa doncella, no ha lugar por ahora vuestra petición, porque estoy impedido de entrometerme en otra aventura en tanto que no diere cima a una en que mi palabra he puesto. Mas lo que yo podré hacer por serviros es lo que ahora diré. Corred y decid a vuestro padre que se entretenga en esa batalla lo mejor que pudiere y que no se deje vencer en ningún modo, en tanto que yo pido licencia a la princesa Micomicona para poder socorrerle en su cuita, que si ella me la da, tened por cierto que yo le sacaré de ella. Pecadora de mí, dijo a esto Maritornes, que estaba delante, primero que vuestra merced alcance esa licencia que dice, estará ya mi señor amo en el otro mundo. Dadme vos, señora, que yo alcance la licencia que digo, respondió don Quijote, que como yo la tenga, poco hará al caso que esté en el otro mundo, que de allí le sacaré a pesar del mismo mundo que lo contradiga. O por lo menos os daré tal venganza de los que allá le hubieren enviado que quedéis más que medianamente satisfecha. Y sin hacer más, se fue a poner de hinojos ante Dorotea. Y el que quiera saber más, capítulo 44 del Quijote. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, deciros que yo, como no soy rencoroso, os voy a adelantar una cosa que se me ha ocurrido. Estoy ahora con un proyecto muy, muy gordo, un magno proyecto. No sé si está por ahí Lope de Vega. Es que me lo levanta todo. Estoy con un proyecto magno que es el Quijote zombi, ¿no? El musical. ¿Eh? Pero claro, como está el tema del 21% de IVA, ¿cómo está? Nadie quiere invertir en mi proyecto.
Entonces, señoría, vamos a ver si me arregláis este tema del IVA cultural, porque es que nadie quiere invertir en mi proyecto. Y, bueno, además, está Lope de Vega por ahí, ¿no? Os voy a adelantar, estoy muy entusiasmado, además, con el arranque del espectáculo, el primer acto, donde vemos a Don Quijote lanza en mano, luchando con los molinos de las hidroeléctricas, enloquecido, y ya luego enloquece luchando con la lanza con las puertas giratorias, ahí ya entra en bucle y continúa en su línea. Hasta aquí el spoiler de mi espectáculo, no puedo adelantar más. Lo que me gustaría saber es si alguien de los que están aquí presentes está interesado en invertir en mi espectáculo, porque voy a tener que tirar de crowdfunding. Está la cosa como está. Muy bien. Bueno, pues quería también decirles, recordarles, que pasado mañana se celebra el Día del Libro en mi honor. Y quería decirles que lo celebren leyendo, porque la lectura potencia la creatividad. Ustedes, señorías, son creativos de sobra. Pero léanme también. Y sobre todo estos infantes maravillosos que tenemos aquí en la segunda fila. ¿Cómo están? ¿Lo están pasando bien, los infantes? Que no os falte de nada. Muy bien. Pues deciros que ahora vamos a continuar, vamos a proceder y le vamos a dar la palabra cantada al señor, el maestro, don Miguel Poveda. Ay, ay, santa, santa amistad que coliera sala. Tu apariencia quedándose en el suelo, entre bendita alma en el cielo, subiste alegre a la empiria. Desde allá, cuando quiera, no señala la justa paz cubierta con un velo, por quien a veces se trasluce celo de buena obra cada fin. De al cielo, oh amistad, oh no permita que el engaño se vista de lebrea. Con que destruye a la intención sincera, a la intención sincera, a la intención sincera, que si tu apariencia no le quita, presto a deberme el mundo en la pelea de la discorde confusión primera, confusión primera, confusión primera.
Huye el rigor de la invencible mano, advertido y encierras en el arca de todo el mundo el general monarca con la reliquia de un linaje humano. El dilatado asilo, el soberano, lugar, rompe los fueros de la barca que entonces fiera silenciosa abarca. Cuando alienta y respira el aire vano, el aire vano, el aire vano. Vence la excelsa máquina, encerrarse. El león y el cordero y el segura pao, la paloma al fiero, al caón unida. Sin ser milagro, lo discorsi amarse, que el común peligro y desventura, la natural inclinación se urbía, huye el rigor de la invencible mano, advertido y encierras en el arca de todo el mundo el general monarca con la reliquia del linaje humano. Huye el rigor de la invencible mano. Ay, Miguelito Poveda, qué bonito me has cantado. Me gustaría ficharte para mi próximo proyecto y el musical del Quijote. Espero contar contigo, Miguel. Lo vamos a pasar muy bien, eso seguro. Bueno, por favor, la orquesta. Bueno, tiene la palabra señor don José María Pou, que interpreta en Radio Nacional la producción de mi texto, El Quijote, del siglo XXI. Disfrutémoslo. Del capítulo 42 de la segunda parte, de los consejos que dio don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula.
Sancho, hijo, atento a este tu catón, que quiere aconsejarte y ser norte y guía, que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte. Que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad, y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a príncipes y señores, porque la sangre se hereda, pero la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Si estos preceptos y esta regla sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte, en vejez suave y madura. Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea, asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura.
Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados. Y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario, para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia. Tiene la palabra el señor don José Luis Gómez. Tengo la tarea de leer el último capítulo, el testamento y muerte de don Quijote, según la versión en curso del siglo XXI de Radio Nacional de España. Prosiguiendo sus legados, mandó toda su hacienda a Antonia Quijana, su sobrina, sacando primero de ella lo que fuere menester para cumplir las mandas que dejó hechas, y que la primera satisfacción fuere pagar el salario que debía a su ama por el tiempo que le había servido, más 20 ducados para un vestido, dejando por albaceas al cura y a Sansón Carrasco, sus amigos, allí presentes. Cerró con esto el testamento y, tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo en la cama. En los 3 días que aún vivió, se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero con todo comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza, que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena que es razón que deje el muerto. En esto llegó el último de don Quijote, que después de recibidos todos los sacramentos, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de La Mancha, cuyo lugar no quiso ponerse puntualmente por dejar que todas las villas y lugares de La Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades.
de valiente que se advierte que la muerte no triunfó. Y aquí no el fingido Cide Hamete Benengeli, sino el verdadero autor de esta historia, dijo a su pluma: aquí quedarás colgada, pluma mía, no sé si bien cortada o mal tallada, donde vivirás largos siglos si presuntuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte. Dijo la pluma: para mí sola nació Don Quijote, y yo para él. Él supo obrar y yo escribir, y uno solo somos los dos. Que dejen reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote, donde real y verdaderamente yace, tendido de largo a largo, imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva, que para hacer burla de tantas como hicieron tantos andantes caballeros, bastan las dos que él hizo tan a gusto y beneplácito de las gentes a cuya noticia llegaron, así en estos como en los extraños reinos. Con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere, y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó enteramente el fruto de sus propios escritos, pues no ha sido otro mi deseo sino poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por obra de las de mi verdadero Don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo, sin duda alguna. Vale, es decir, que estés bien. Firmado Miguel de Cervantes y Saavedra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, tenemos a los compañeros de Rolala por ahí, ¿no? ¿Están o no están? Vale. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. Hoy me ha dicho mi vecino que le ha dicho su cuñada que España está contagiada de un brote de cervantina. Por calles y callejones, por plazas, parques y bares, se comparan ediciones de novelas ejemplares. Ya no hay nadie que no lea. ¡Vamos, Juanito! Y los padres, que son miles, llaman a su hijo Persiles. Y si es niña, Galatea. España está agonizante. España se va al abismo. Todo el mundo lee a Cervantes para pensar por sí mismo. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. Ahora hay librerías donde había bancos y todos los días nacen niños mancos. El doctor ordena a la población ponerse cadenas de televisión.
España está agonizante. España se va al abismo. Todo el mundo le a Cervantes para pensar por sí mismo. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. Todo aquel que tema la literatura, que se ponga en emas de telebasura. Como es de Cervantes el aniversario, me han puesto un implante de telediario. Si no se remedia este mal viral, será una pandemia a nivel mundial. Si llega a la tierra esta Cervantina, se acaba la guerra. Se acaba la guerra. Por eso, vecinas, que se abra el camino. Desde hoy la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. Miren, señorías, tanto por el aumento de su honra como para el servicio de su país, háganse caballeros andantes. Acaben con las batallas y dialoguen entre ustedes. Por el bien del pueblo, devuelvan la esperanza. Ejercítense como caballeros andantes, deshaciendo de todo género agravio, poniéndoos en ocasiones en peligros donde zanjándolos cobrasen eterno nombre, fama y sosiego de los españoles, el pueblo soberano, morador legítimo de esta casa. Quiero agradecer a Pachi López, muchísimas gracias, señor don Pachi López, y al señor don Toni Cantó, agradeceros a los dos por este homenaje tan maravilloso a la Miguel de Cervantes, que es la cultura de este país y es la cultura, la salud del pueblo. Muchas gracias, de verdad, por este homenaje a la cultura. Y quería deciros, avisaros, de que hoy vamos a vivir un momento histórico porque vamos a salir por la puerta principal, la puerta que solo está abierta a las visitas de nuestro rey. Así que disfrútenlo, porque hoy la cultura sale por la puerta grande. Quería deciros, también quería invitaros a todos a que me acompañen a echarme flores a la estatua que me tienen puesta ahí afuera. Y luego supongo, Pachi, que vendrán las viandas y los yantares, porque si no me retiro a mis aposentos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Disfrútenlo.